Mr. Andresa. Ah. Yo estoy muy orgullosa de ser mexicana, me siento feliz y de verdad que me emociona mucho salir a otro país y desde que el equipo mexicano llega a la alberca, todo el mundo tiene un poquito de respeto porque sabe que México es un país que tiene gran corazón, que somos muy luchones y que nos da mucho orgullo pertenecer a nuestro país que es México. El objetivo principal, pues, es que ojalá pueda tener una medalla, este es el objetivo. Es algo que va a ser muy complicado, es una competencia muy diferente a las otras. Cualquiera puede ganar, ni los mismos chinos, que es la potencia en clavados, tienen asegurada la medalla. ¿Y a quién se la dedicaría? Sin lugar a dudas, a mi papá, que estuvo en todos mis Juegos Olímpicos y en estos ya no va a poder estar. Entonces, cualquier triunfo va dedicado a él. No existe ningún secreto, simplemente es mucho trabajo, mucha dedicación, mucha disciplina, mucha pasión por lo que haces. La CONADE ha sido una parte muy importante para nosotros, para mí, en toda mi carrera deportiva. Es nuestro soporte, es quien nos da las herramientas necesarias para que nosotros podamos tratar de hacer un clavo perfecto. Esta alberca que ven aquí, tanto los trampolines, los colchones del gimnasio, todo lo ha dado CONADE. Siempre están al pendiente de nosotros, de lo que necesitamos. Y bueno, al final de cuentas seguimos siendo un equipo, tanto el gobierno de la República como CONADE, nosotros somos un equipo para dar lo mejor para nuestro país.